La Noche de las Ideas es un evento de escala internacional que se enfoca en promover el intercambio de ideas sobre un tema. Nuestro equipo se lanzó a documentar 5 organizaciones enfocadas en la protección del medio ambiente, la agricultura responsable y sostenible y la gestión comunitaria, cosa que hace falta en un país de retos constantes. Nos complace presentarles estos 5 cortometrajes que muestran lo que estas organizaciones hacen por el país. Acompáñenos en este viaje por Puerto Rico para conocer estos agentes de cambio y cómo reconstruyen un país. En un barrio escondido entre las montañas de Mayagüez, encontramos un espacio verde donde se ponen en práctica los conocimientos orales sobre la medicina verde en Puerto Rico. Estos han sido recopilados y escritos a través de los años por María Benedetti. Su proyecto nos invita a volver a la raíz, literalmente, a través de la siembra, pero no solo para la sanación corporal, sino que también para el fortalecimiento de comunidades y la búsqueda identitaria. Ajá. ¿Cómo estás, María? Bien. ¿Qué estás haciendo? Estoy desyerbando un poco el arco de los taúcos. Mira, María, nos han hablado mucho de ti. Nosotros quisiéramos saber quién eres y qué haces. María Benedetti, estoy usando el apellido materno, que es de Mayagüez. Y he retornado a Mayagüez hace poco a, bueno, revitalizar mi proyecto de botanicultura. Vale, ¿y cuál es tu trayecto profesional? Bueno, soy periodista de profesión y me he dedicado a ejercer mayormente en la historia oral, a recoger conocimientos tradicionales en la siembra, en el campo de medicina verde, la sanación usando plantas, también la pesca, esos conocimientos artesanales que han permitido nuestra supervivencia por miles y millones, miles de años. ¿En qué momento nace botanicultura? Botanicultura nace en el 2009 cuando me veo obligada a abandonar el Jardín Botánico de Caguas y decido crear otro proyecto independiente en unos predios hermosos de Aguas Buenas. Viví 20 años en Calley y nos organizamos en Calley para defender una finca de 1000 cuerdas. Eso fue algo importante que hicimos porque amenazaron con construir allí un casino, un mall de 4000 estacionamientos, y un hotel. Y allí lo que hemos hecho siempre es, a través de la música, la plena, otras canciones, a través de papeles informativos que les puedo enseñar, y ahora estoy con tirillas cómicas. El pueblo de Puerto Rico me ha apoyado en un 100%. He podido vivir de la venta de mis libros y de las clases que he ofrecido a través de los años. Estoy muy agradecida al pueblo de hoy y al pueblo anterior que me legaron tanto conocimiento a través de la historia oral. Me encanta hacer recorridos, charlas, o sea, en todas las comunidades de Puerto Rico. Eso me da mucha alegría y mucha satisfacción porque la acogida es muy buena. María recibió el premio Nuestra Madre 2021 por su labor como líder y educadora etnobotánica. Su proyecto Botanicultura promueve la educación botánica y la medicina verde. Además, ha escrito muchos libros y artículos sobre el tema. María, ¿qué nos puedes contar sobre esto? Pues esto es el primer libro mío que hago en Puerto Rico, Hasta los baños te curan. Y esto es un libro de historia oral que yo hago con la curiosidad de una New Yorican que viene a Puerto Rico por primera vez en el 87 a aprender sobre lo que era la medicina verde de aquí. Porque yo estudiaba la medicina verde del norte, donde yo vivía, en Nueva York. Y descubrí una tradición de tanto valor, que decidí que era lo más importante como periodista que yo podría hacer con mi vida. Y publicamos este libro, Palabras de Pescadores, un libro que plasma los conocimientos ecológicos de los pescadores artesanales comerciales de Puerto Rico y los asuntos éticos que les embarga esa clase pesquera. Esto es un ejemplo de un trabajo de Mi Pueblo Sin Herbicida,
que es una forma de comunicar información científica importante sobre la salud y el uso de los venenos aquí en Puerto Rico, que no tiene tantas palabras y que sea atractiva para las familias. ¿Cómo defines tú ese concepto de reconstruir juntos? Bueno, creo que comenzando en conocer y honrar nuestro entorno. Por miles y miles de años hemos dependido del entorno verde para nuestra supervivencia y hay que volver. Si no estamos en contacto con él, si no reconocemos las plantas, no podemos defenderlas y ella es la fuente de nuestro bienestar, nuestra salud. Ahora es más importante que nunca, ¿verdad? Todos estamos pendientes al sistema inmunológico, a subir nuestros niveles. Y aquí tenemos la farmacia verde. Y yo diría que lo más importante que tenemos es el suelo donde vivimos y las comunidades. Y que sembrando en conjunto podemos crear otra vez un Puerto Rico verde. Y esa debe ser nuestra visión. Crear un Puerto Rico verde, crear un Puerto Rico de salud y bienestar. Y no de miedo a enfermedad, de salud y bienestar. Si pensamos en la naturaleza saludable, si trabajamos para sembrar árboles y plantas todos los días, eso es lo que vamos a tener en nuestra vida. Ambiente sano, alegría, gente disfrutando de la vida en comunión con este paraíso que tenemos en Puerto Rico. María nos recuerda el valor del conocimiento de generaciones pasadas y la percepción que éstas nos revelan sobre las plantas más allá de su belleza. Reflexionemos y reconectemos con el conocimiento ancestral para disfrutar de una vida en cercanía a la naturaleza. En Puerto Rico, el desarrollo económico y la seguridad alimentaria no están construidos sobre roca. A pesar de los retos que esto supone, sabemos de dos personas que apuestan a la agricultura sostenible como medio para mejorar la economía rural y la seguridad alimentaria en la isla. Sabiendo esto, quisimos ir a Arecibo a conocer a las personas detrás de Visit Rico y Vainilla Castañer. Este proyecto comenzó en el año 2018, específicamente en abril. Nosotros sabemos que pasó el huracán María en septiembre del 2017. Nosotros estábamos buscando formas de ayudar a Puerto Rico en la reconstrucción. A pesar de todo lo que ocurrió y toda esta situación tan difícil, nosotros pudimos descubrir que en el año 1928 pasó también un huracán por Puerto Rico, que fue el San Felipe II, que fue muy difícil para los habitantes de aquella época, y utilizaron la vainilla para poder reconstruir económicamente en Puerto Rico. Por eso es que nosotros nos unimos y precisamente en Castañer, cuando pudimos llegar, porque sinceramente era todo muy difícil en ese momento, pues comenzamos a investigar información sobre qué podíamos hacer para poder ayudar, y al ver que se utilizó la vainilla en el año 40, pues quisimos retomar esa iniciativa y poderlo hacer reviviendo la historia. En el año 2018 empezamos, ¿verdad? El grupo comenzó, solamente había una o dos fincas que estaban, ¿verdad? Acuérdense que estábamos en un proceso muy difícil, pero poco a poco ha ido aumentando la cantidad de fincas afiliadas y actualmente en el año 2021 podemos decir con mucha humildad y también con mucha felicidad de que ya tenemos 27 fincas afiliadas sembrando vainilla en Puerto Rico con un enfoque agroturístico. Nuestro norte es que sean fincas agroecológicas que no tengan ningún tipo de daño al medio ambiente y que se pueda utilizar lo que ya está en las diferentes fincas para el éxito del proyecto. Nosotros utilizamos los árboles existentes para que sean tutores, porque la orquídea de vainilla necesita un soporte para ella poder continuar creciendo. A mí se me preguntó en el mercado de Viejo San Juan que en qué fecha Puerto Rico se reconoció por primera vez la vainilla, que se documentó históricamente aquí en Puerto Rico vainilla. Interesantemente, eso ocurrió en 1797, con parte de una expedición que hicieron unos botánicos de Francia, que llegaron a Puerto Rico en una investigación botánica y descubrieron por casualidad los franceses en Puerto Rico vainilla silvestre,
en los bosques de Puerto Rico. Y llegaron por el aroma. Eran vainillas que se habían curado en los tutores, en los árboles, se habían curado. Y cuando llegaron, llegaron por el olor y el aroma. Y actualmente, en uno de los museos en París, hay un dibujo histórico de esa primera vaina, de esa primera flor de vainilla que los franceses encontraron en Puerto Rico en el año 1797. Héctor y Milibet nos enseñaron los cultivos de vainilla y pudimos ver cómo el tipo de siembra que emplean se da en armonía con la vegetación que ya estaba allí en la finca. Además de lo bello que es ver esa simbiosis entre plantas, este método agroforestal asegura la salud del suelo y, por lo tanto, su longevidad y futura utilización. Visitas como la nuestra son parte de esta nueva forma de construir el mercado agrícola, donde se crean lazos y redes tanto económicos como personales. Héctor, Milibet, ¿cómo ven ustedes lo que es reconstruir juntos? Reconstruir juntos quiere decir que el proyecto nuestro quiere inmiscuirse directamente en el desarrollo económico. Eso quiere decir la exportación. Eso quiere decir reconocer cuáles son los mercados que vamos a servir en el futuro. Ya en relación a eso, hemos identificado dos mercados principales. Uno es Alemania y otro el área del este de Estados Unidos, que son para nosotros muy importantes. No sabemos por qué el área este de Estados Unidos, ¿verdad? Hay una diáspora puertorriqueña muy comprometida con nuestro desarrollo económico y con Puerto Rico. Pero también hay unos que no son puertorriqueños, que sí que están en solidaridad con Puerto Rico y su desarrollo. Queremos eventualmente añadir un valor especial a nuestra vainilla con el concepto de que el terreno de Puerto Rico, el clima de Puerto Rico, es la que causa ese sabor y aroma chocolatado y obviamente para efectos de mercado internacional. Por tanto, en resumen, estamos enfocados en consumo local, a la exportación. Con exportación ayudamos al desarrollo económico de Puerto Rico y obviamente que se diga dentro de 5 o 10 años que hemos contribuido significativamente en el sector agrícola a impactar a nuestro desarrollo económico, creando empleo, creando riqueza nueva y sobre todo con aroma a vainilla. Vainilla Castañer, Bicirrico es, conoce a tu agricultor y conoce cómo comiendo comida saludable y fresca de suelo puertorriqueño, busca tu salud y consolida tu salud y va a ser más feliz. Así que vainilla, aroma, sabor y salud. Esa es una forma de promocionar el proyecto nosotros. En este caso, la vainilla no es solo una flor o una vaina. Es símbolo de un Puerto Rico reconstruido, donde se siembra con conciencia y se cuida más la tierra. Sembremos más. Conozcamos nuestros alimentos. Reconstruyamos juntos. Desde la fundación del municipio de Yauco en 1756, han sido varios los renombres que lo destacan. Capital Taína, Pueblo del Café, Ciudad Corsa, como se le llamó por la gran cantidad de corsos que allí se establecieron. Y ahora podría decirse que es una ciudad multicolor gracias a Yaucromatic, un proyecto artístico que ha bañado a Yauco en murales que continúan la tradición de hacer de este pueblo uno sobresaliente. Hoy nos encontramos con su director, Jonathan Hernández, para que nos cuente más. Jonathan, ¿qué hace? Sí, saludos, ¿cómo está? ¿Qué está ahí sentado? Terminé ahora de hacer un recorrido explicativo por las obras de arte del proyecto de Yaucromatic. Ah, ¿está explotado? Un poquito cansado, pero eso es parte de lo que nos toca. ¿Y no te gustaría darnos un tour a nosotros? Vamos, claro. ¿Cuál es la misión de Yaucromatic? Mira, Yaucromatic es un proyecto de arte que establecimos aquí en la ciudad de Yauco en el año 2017. Empezamos a hacer esa obra de arte, que es la bandera de Yauco en las escalinatas. Fue realizada por estudiantes de arte de la Escuela Especializada Ernesto Ramos Antonini en conjunto con el profesor Luis Vélez. Luego iniciamos esta gesta de revolución artística en nuestra ciudad. Hoy día tenemos un proyecto de arte amplio con 62 obras de arte
que han atraído 500,000 de personas a esta ciudad a caminar por las calles de Yauco buscando las obras de arte, y además disfrutan de la arquitectura, disfrutan del café de la ciudad, que es considerado como uno de los mejores a nivel mundial. Y realmente pues Yauco Matías ha dado mucha gloria a esta ciudad, ha fortalecido los lazos de la comunidad con la ciudad, además ha fomentado el desarrollo económico del centro de la ciudad. ¿Y te quedas poca energía para ganar todo el futuro? Sí, vamos, vamos, vamos a ver varias obras de arte para que las conozcan. Vamos. Desde inicios del siglo XX, todo se fue centralizando en la capital de Puerto Rico, San Juan. Con el pasar del tiempo, pueblos como Yauco fueron invisibilizados. Iniciativas como la de Yaucromatic devuelven la importancia al municipio y lo hacen más visible que nunca. Eso es lo que hace de estos murales mucho más que pintura sobre una superficie. Hay un mural que representa el puerto de donde salían los corsos hacia Puerto Rico. Murales como este crean así conciencia sobre la historia de Yauco. En este pueblo no ha habido solo una reconstrucción visual y superficial, sino que una reconstrucción que toca en lo que significa ser de Yauco. Pito, ¿qué piensas tú? Pues mira, el mejor ejemplo de reconstruir juntos lo tenemos aquí en el sector Cantera del Cerro de Yauco, donde con los mismos jóvenes de la comunidad reconstruimos su comunidad y la convertimos en una obra de arte. Tuvimos 14 días pintando con el artista Samuel González, que perteneció a la segunda edición de nuestro proyecto Yaucromatic, y aquí en esta comunidad la reconstruimos juntos a los mismos jóvenes de la comunidad y la convertimos con ellos en el lugar más visitado de toda la ciudad. A escala internacional, el proyecto es reconocido por grandes artistas que se nos han acercado con el interés genuino de participar en él, que dejar su legado, su talento, su arte plasmado en diferentes paredes del casco del pueblo. Y para mí, sinceramente, es un orgullo tener el proyecto Yaucromatic, dirigir esta encomienda que el destino me ha dado para favorecer a la comunidad, a la ciudad y a los comercios del casco urbano de nuestra ciudad. Jonathan, ¿y qué mensaje le enviarías a otras personas que están pensando en desarrollar iniciativas similares? Pues que cuenten conmigo. Yo quiero ayudarlos a, si yo lo logré, sin ser artista, sin tener un presupuesto asignado al proyecto, sino con la ayuda del gobierno, con la ayuda de los empresarios locales, con la ayuda de la gente. Yo creo que lo primero que hay que hacer es tener la idea y llevarla a cabo. Y no solamente aquí, nosotros hemos ayudado a otros municipios o a otros líderes comunitarios a hacer proyectos similares. Lo hicieron en Humacao, recientemente lo hicieron en San Juan. Nosotros hemos agregado también obras de arte en el municipio de Trujillo Alto, en Puerto Rico, también en La Perla, en el Viejo San Juan. Y queremos, ¿verdad?, seguir sembrando la semilla para que otras personas también lo puedan lograr. Si nosotros lo logramos, yo creo que con mucho empeño, pues cualquiera lo puede lograr. Algo que Yaucromatic deja claro es que el trabajo en unidad da mejores resultados. No tendríamos estos murales sin la persistencia de Pito, la presencia de artistas del patio y extranjeros y el apoyo del sector público y privado. Ejemplo de que juntos podemos reconstruir. En la cordillera central de Puerto Rico se encuentra una organización ejemplar para la reconstrucción colectiva. Fuimos hasta el pueblo de Ajuntas para conocer de primera mano Casa Pueblo.
Esta organización nace en 1980 bajo la gestión del ingeniero Alexis Masol, Tinti Della Díaz y un equipo de voluntarios comprometidos con la protección y defensa de los recursos naturales, culturales y humanos. Esto se da como respuesta a un intento de explotación minera en 17 yacimientos de oro, plata y cobre. De esto haber sucedido, la explotación minera hubiese causado una catástrofe ecológica y social en las 36.000 cuerdas de terreno amenazadas en los municipios de Adjuntas, Utuado, Lares y Jayuya. Mi nombre es Alexis Masol González. Soy de Adjuntas, natural de Adjuntas. Y estudié en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Y me gradué de ingeniero civil. Yo soy Arturo Masol, el hijo de Tinti y Alexis. También crecí aquí en Adjuntas, me eduqué en Casa Pueblo, en la Universidad de Puerto Rico, y biólogo de profesión. ¿Y Casa Pueblo qué es? Bueno, Casa Pueblo es una organización de autogestión comunitaria que nació ante la amenaza de desarrollar un proyecto de explotación minera en la región central y aquí en Adjuntas. Y nos unimos con la comunidad para defender las tierras, las aguas, los bosques y nuestro pueblo y a Puerto Rico. Y en esa lucha, Casa Pueblo se ha convertido en un referente de futuro en temas de educación, en temas de protección de los recursos naturales, en temas de romper la dependencia y en esa dependencia de con responsabilidad planetaria, impulsando autonomía, autosuficiencia energética, aprovechando el uso de recursos endógenos como el sol. Casa Pueblo comenzó con esa lucha antiminera. Después de 15 años de trabajo comunitario logramos una gran victoria. Evolucionamos entonces de la protesta, sin descartarla, a la alternativa sostenible. Y de ahí nace una serie de proyectos que son un referente para el país, construyendo una ruta de un país alternativo, un Puerto Rico alternativo. Nosotros estamos reconstruyendo y construyendo juntos, con proyectos que se puedan vivir, sentir la libertad, sentir la soberanía, con proyectos como la autosuficiencia económica con el Café Madre Isla, el Bosque Escuela, el Cine Solar, muchos proyectos. Es parte de lo que estamos haciendo aquí a nivel local, con repercusión nacional y a nivel global. Pero esa reconstrucción, o sea, ¿para qué y para quién? Después del huracán María, el concepto de reconstrucción en el país es realambrar los mismos postes, realambrar la misma realidad, y para eso nosotros no estamos. Nosotros estamos para construir una realidad diferente, un presente alterno, como es ese de independencia energética para la comunidad, para el pueblo, para el país. Entonces, reconstruir lo tomamos un poco con pinza, dependiendo reconstruir para qué. Hay que reconstruir para un futuro diferente, que sea armonioso con el planeta, que sea justo, que aborde las diferentes inequidades que vivimos como sociedad. Inicialmente trabajamos con la Universidad de Puerto Rico, pero ahora es con la Universidad de Puerto Rico, con la Interamericana, con diferentes instituciones en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, con una gran cantidad de ellas. Estamos en la red iberoamericana de bosques modelos, trabajamos con los amigos del Chocó andino allá en Ecuador, y entonces hemos podido romper esas barreras de aislamiento, y en eso hemos podido crecer, diversificarnos y permitir que otras personas también puedan acercarse y aportar a lo que hacemos acá. Y eso incluyendo también a Francia. Hemos tenido desde Francia destacados estudiantes que han venido a hacer su internado en Casa Pueblo. Hemos tenido visitas de los vagabundos del mundo de allá de Francia. Los vagabundos de la energía, de la energía, que están allá en Francia. Sí, pues esos también son parte del abrazo universal. La visitación a Casa Pueblo es extraordinaria. Tenemos visitas de todo Puerto Rico diariamente. Tenemos que abrir los 7 días de la semana. Vienen visitas a nivel internacional de distintos países. Y también lo comprobamos, como cuando hicimos la marcha contra el gasoducto, que el gobierno quería implementar un gasoducto. Hicimos una marcha de protesta aquí en Junta y vinieron 30.000 personas. Hay que saber que Casa Pueblo ya tiene una distinción internacional con el premio internacional Goldman que recibió Alexis hace casi 20 años atrás, en el 2002, y eso pues elevó
la lucha en contra de la minería, por los bosques, de una escala local, de adjuntas a Puerto Rico a una escala internacional. Entonces aquí ha habido luchas que se han transformado, se han internacionalizado. El Bosque Escuela, por ejemplo, que manejamos en el espacio del Bosque La Olimpia, ese Bosque Escuela vino una estudiante mexicana que fue a estudiar a Costa Rica, hizo su maestría para aprender lo que era el concepto del Bosque Escuela de adjuntas, para entonces irse a Ecuador, donde hay un bosque modelo y donde hay una comunidad organizada para prevenir la explotación de la tierra por una mega minería en una de las zonas de más diversidad biológica, y allá están usando, no hay un bosque escuela, ahora tienen una red de bosques escuelas. Así que esos vínculos y esas redes yo creo que se han ido manifestando de muchas maneras. Bosque Escuela es una instalación abierta en un entorno natural que fomenta un aprendizaje no tradicional con salones al aire libre y una experiencia pedagógica con énfasis en la ciencia, las matemáticas, agricultura y las artes. El estudiante recibe una formación práctica fundamentada en la observación, análisis e interpretación. Otra de las iniciativas pilares impulsadas por Casa Pueblo es la de Café Madre Isla. Es el primero y fundamental proyecto de autosuficiencia económica. Es tostado, molido y envasado al instante en Casa Pueblo. ¿Y qué depara el futuro de Casa Pueblo? Bueno, el futuro de Casa Pueblo lo estamos construyendo todos los días. No tenemos una estrategia, pero lo vamos haciendo en la práctica y midiendo. Por ejemplo, sentimos lo que es vivir en libertad, lo que es vivir en soberanía, lo que es la igualdad. Hay un proceso decolonial todos los días en Casa Pueblo. Y vamos construyendo un modelo, una gobernanza que nos dice a nosotros que esa ruta es la viable para eventualmente tener una alternativa concreta, no un discurso, sino una práctica. El mensaje nuestro es que todos somos importantes y en cada lugar del planeta Tierra están ocurriendo modelos comunitarios similares. Yo creo que ya es tiempo de que haya como un junte, una unidad de grupo, y el Casa Pueblo está disponible. Estamos pensando ya hacer una convocatoria a nivel global donde nos podamos sentar todos juntos a contarnos las experiencias y de aprender de cada uno de ellos. La huella de Casa Pueblo resuena en adjuntas, en Puerto Rico y más allá de nuestras costas. Gracias al compromiso colectivo a lo largo de su trayectoria, sabemos que Casa Pueblo seguirá acercándonos a un futuro alterno donde la conciencia ambiental y la justicia social creen terreno fértil para reconstruir juntos. En las montañas del sur de Puerto Rico hay una finca familiar que se ha abierto a personas que buscan desde aventuras para acampar hasta experiencias educativas agroecológicas. Carite 3.0, llamado así por las tres generaciones que han mantenido este terruño, se encuentra en la cercanía de uno de los embalses más antiguos del archipiélago, el lago Carite. Fuimos hasta Guayama para conocer a Fernando y Ariel, parte de la tercera generación, y ver todo lo que allí se está gestando. My name is Ariel, and I am from California originally, and now living in Puerto Rico, and I am trying to learn from the land and get back to the land at the same time. Hola, mi nombre es Fernando, Fernando Maldonado. Soy mitad guatemalteco, mitad puertorriqueño, y actualmente vivimos en Puerto Rico y felices de haber escogido este lugar para echar raíces y hacer nuestro proyecto de vida. The mission of Carite 3.0 is to help improve the food system in general in Puerto Rico.
because we import 95% of the food here, and we believe that we can grow a lot more of that food locally and grow it healthy to keep people here healthy and to give back to the community here as well. Logramos esa misión a través de en verdad que ahora son cuatro componentes. El primero pues es obviamente la agricultura, o sea la producción de comida. Actualmente tenemos tres cuerdas, la mayoría en un sistema agroforestal, y usamos el diseño de la permacultura para diseñar toda nuestra finca, y usamos técnicas agroecológicas para nuestras siembras. El segundo componente es agroturismo, ya que tenemos aquí un acceso al bello lago de Carite, y también en mi familia hay arquitectos ingenieros que están haciendo estas estructuras estilo tiny houses, para que personas se puedan venir a quedar acá. El tercer componente es educativo, y eso pasa de, pues, se desarrolla de diferentes maneras en la finca y también con el trabajo que nosotros hacemos afuera de la finca. Y el cuarto componente es medio nuevo, pero también es palpable en la finca, y es el arte. Actualmente tenemos un tío residente acá de la finca que es artista y agarra mucha de su inspiración y materiales desde la finca, al igual que otros miembros de la familia que vienen acá y usan recursos y se inspiran. Este tipo de siembra agroforestal, en verdad que es un reconstruir juntos, porque estamos usando la tierra de las personas que cuidaron este terreno antes y sembraron antes. Y ahora nosotros pues somos los custodios, ¿verdad? Pero también esto es a largo plazo, pues, ¿verdad? Mucho de lo que sembramos va a estar acá 60, 80 años, pues, ¿verdad? Y de cierta manera estamos pues cuidando ese terreno también para que las futuras generaciones lo puedan accesar y que puedan vivir de él, que puedan poder cosechar de él, ¿no? And we also think of the land not just as our space or for our family, but it's a beautiful, peaceful place to be. And we've invited other groups that are doing things for the community to use our space for free as a place that they can plan, that they can reconnect together to make sure that it's enjoyed by more people than just us. El movimiento agroecológico aquí en Puerto Rico es fuerte y está empezando, ¿no? Pero y creo que estamos dentro de esa red de este movimiento agroecológico que es muy importante para la isla, ¿no? Y tal vez no necesariamente aquí en la finca donde vienen todas las organizaciones agroecológicas, sino que también el trabajo que nosotros hacemos afuera de la finca pues va de la mano con esa visión, ese sueño agroecológico que tiene este movimiento de jóvenes aquí en la isla de poder cambiar y transformar este sistema alimentario, ¿verdad? Well, one thing I would say is if you can find other people that are interested in your dream and can contribute in different ways, I highly recommend doing it together, because there's things that we contribute to Carite 3.0, like our farming skills, his designing skills, and food processing, and then, but we don't know how to design houses, and we have other people that do know how to do that, and they're a part of our plan and our vision, and we include them when we're dreaming about what we're going to do every year and what the future will look like. So if you can find other people that want to invest in something that you envision and are part of it, I highly recommend that. Carite 3.0 se nutre de diversos conocimientos y talentos encaminados a un propósito. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿qué podemos nosotros aportar para reconstruir juntos?